Hola y bienvenidos y bienvenidas a un vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Y lo primero de todo, ya que ha aumentado lo de la estatua de nivel, voy a venir aquí, que os acordáis que marqué uno de los santuarios. Pues bien, vamos a venir aquí para, en este caso, coger algo del santuario. Estábamos haciendo el directo, estábamos con el tema del evento y me ha tocado dejar de grabar el vídeo porque no estaba todo todavía. O sea, no sé, me he colado que flipas, pensaba que ya estaba todo y aún faltan cositas. Así que nada, voy a venir aquí y vamos a hacer un par de cosas que creo que pueden ser divertidas. Lo primero de ellas, vamos a venir por aquí con a desbloquear esto con la llave que hemos conseguido. A ver por aquí. Ahí está. Vale, ahí está. Vale, tenemos los nuevos. Me falta uno de los viejos todavía. Pero lo que os digo, he ido primero por estos porque me molan mucho. Bueno, 40 protogemitas no está nada mal. Y ahora, mis amigos, vamos a hacer dos cosas. Lo primero de todo, voy a desmarcar en el mapa esto de aquí. Nos lo quitamos ya. Y ahora vamos a venir aquí, que es donde... ¿Qué hago? No quiero marcar nada, quiero venir a este TP para ir a una zona que me habéis comentado vosotros, ya que me habéis estado comentando que tenéis ahí un pequeño polemita con ella. Así que vamos a investigar y a ver si consigo resolver vuestras dudas. Me habéis hablado de unos engranajes que parece que hay que buscar en una especie de aldea, así que vamos a intentar explorar todo esto. Lo primero de todo, aquí veo un campamento de Illichurls. Esto siempre mola. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Han atrapado a Megabots? Bueno, pues vamos a enfrentarnos a ellos, ¿no? Vale, hay dos de estos, ojo. ¡Poca broma! ¡Eula, te toca! Estamos al borde, del abismo, digo yo. Flor velada, lo cogemos todo, tan tan tan. Y ahí estamos, le damos con todo lo que tenemos. De nuevo podemos hacer el truquillo de cambiar a nuestra querida Jin, golpear por aquí con Xiao. Y vamos un poquito con el fuego de Yoimita. Tiramos la sacrofagia. Jin, cura. Y el dash de Xiao, bueno. Y acabamos con Eula con un espadazo tocho. Fuera. Vale, Megabots. Vamos con el sesgo de la espada de Eula. Vamos, Eulalia, que tú puedes. Fuera. ¡Pam! Aleo. Vale, y aquí tenemos un cofre en medio de una aldea de Illichurls. Ni tan mal. Engranaje exacto tipo C. Pues mira, aquí tenéis el primer engranaje. No, no sabía nada, ¿eh? Literal, literal, me acabo de reír por lo que acabáis de poner, pero literal me venía aquí porque he visto la aldea y digo, pues nada, venimos primero a la aldea de Tranqui, pero mira, aquí tenéis uno de los engranajes, descubierto, empezamos fuerte. Entiendo que son estos los que me estáis diciendo, ¿no? Pregunto. Yo lo pregunto porque no tengo ni idea de esto, ya digo que aquí sí que poco puedo hacer, vale. A ver, entiendo que los Illichurls, si aquí había uno, aquí hay otro cofre, yo creo que por alguna habrán... guardado ellos los engranajes, ¿no? Ahora lo buscamos, vamos a venir por aquí y vamos a reventarnos a los que pillemos. Así que aquí están los pequeñitos. ¡Bum! ¡Fuera! Investigar, máscara, zanahoria y trigo, ¿no? Vale. Trigo. Esto parece que está desactivado. Vale, y aquí tenemos a el amiguito. Vale, no podemos leerlo. Pero sí que podemos recoger este artefacto, ¿vale? Para, bueno, luego tendremos que... Primero tenemos que derrotar a este. Vale, fuera. Vale, recogemos el artefacto, investigamos aquí. Cogemos las ramas y leemos. Vale. Vale, esto habla de la optimización de algo, así que nosotros seguimos aquí buscando nuestra solución. Aquí tenemos esto que nos falta algo, pero aquí estaría la clave de dejar el artefacto y activar esto. Entonces, ya sabéis cómo va. Tenemos que golpear cuando esté en la zona indicada. Vale, ahí esto nos abre el cofre. Y tenemos otro engranaje, el tipo T. Vale. Aquí hay un Illichurlio que va a caer a nuestra espada. Cristalóptero. Por aquí tenemos uno de los chamancitos que también cae. Y vamos a ver qué hacen estos, ¿no? Vale.
Fuera. Vale, entiendo que la zona tocha que decís es esta especie de... Mira, ahí tenemos la cuarta de estas cositas misteriosas que estamos averiguando ahí dónde están. Y aquí hay un desafío, así que venimos por aquí. Vamos primero a quitarnos aquí a los Ichul facilitos. Ahí está. Tenemos los engranajes, gente, es lo importante, ¿no? Pues habrá que descubrir qué hay que hacer por aquí. Esta aldea parece habitada por nuestros amiguitos. Y aquí tenemos un cofrecito, así que todo lo que sea derrotarles puede venirnos bien, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Aquí hay un montón de cosas que romper, así que las rompemos. ¿Vale? Vale. Esto entiendo que nos permite subir ahí arriba, ¿no? Vale, cogemos esta cosica, recoger. Mineral misterioso, aquí está para acoplar. Vale, nos falta uno más que hay que conseguir. Uno más. Entiendo que será completando este desafío, así que vamos a ello. Vale. Cofre común. Y aquí ha vuelto a aparecer una garrafa. Vale, entiendo que me falta un mecanismo. Ah, vale, había que romper todas las garrafas. Vale, aquí está el último. Pues nada, chicos, ese era el bug que teníais. ¿Cómo lo hace? Que no sé cómo lo hago. O sea, literal, he cogido y lo que digo, he estado investigando un poquito el área. Ya está. A ver, al final llevo muchos años viciándome a juegos de este estilo, ¿no? Pero, jope, está bastante gracioso. ¿Y ahora qué? Yo lo siento, pero esto tiene pinta de que aquí necesitamos piro, ¿no? Tres, dos, uno. A ver. Función no registrada. Pues nada, no es ninguna misión secundaria ni nada. Es una especie de secreto, ¿no? De los de aquí. Ojo, lleva un cofre lujoso, así que merece la pena. 10 protogemitas que nos hemos sacado, like a boss, así que yo creo que merece mucho investigar, como siempre os digo, cualquier cosa de aquí de Genshin. Está muy guay, ha estado divertido. Y con esto, por lo menos lo que digo, tengo otra cosita que me habíais pedido, ¿no? Y estabais preguntando cómo sería, así que me siento feliz. Ojo, que por aquí parece que hay algo, ¿no? A ver... Vale, vamos a acabar con ellos, boom. ¡Yula! Lo siento, pero no. ¡Epa! Ha sido la bomba de este, ¿no? Bueno, pues lo bueno es que con este ya tenemos el área investigadita. Así que aquí ya habéis visto que la cosa parece bastante fácil. Venimos aquí, cogemos esto, lo soltamos por aquí. Podemos abrir una cerradura, podemos acabar con este Irichurleo que intenta huir... despavorido, pero no le vamos a dejar. Por el poder de Xiao. Vale, y ahora en principio en el otro tenemos el cofre. Así que venimos aquí, cogemos de nuevo el objeto y lo soltamos aquí al lado. Lo plantamos aquí y abrimos. Vale, cofre. Bueno, ustedes sabéis que se cierra, ¿vale? Importante. Bueno. Pues por aquí yo creo que ya está también todo investigado, ¿no? No creo que haya nada más. Hasta hoy. Esto es el fin de zona, así que no hay nada. Ni... Nada, nada por lo menos visible.
Aquí tenemos otro amiguito de esto, así que podemos ir a reventárnoslo de tranqui. En plan, para acabar el recorrido guay, ¿eh? Ahí vamos. Hola, mi nombre es Xiao. Bienvenido a mi función. Buah, me da mucha rabia estos cuando empiezan a hacer... ¡Ojo! Se queda en el aire y flotando, dices. Si le reviento esto, ¿se cae? Sí, ¿no? Se mete tremendo tortazo, por lo que he visto. Ni tan mal. Mira, ahí viene un ilichurla a defenderlo de la nada. En plan, somos amigos. Amigos ilichurrios. ¿Vamos allá? Vamos allá, otra vez caído en el suelo. Y ahora pues con Xiao, si me deja, ahí está, le golpeamos y fuera. Adiós. Hasta guay. Vale. Bueno, ya hemos hecho lo que quería. El tema es que por aquí veo que siguen habiendo cofres y cosas de estas, así que vamos a aprovechar y vamos a investigar un poquito esto. Ya os digo que me flipa, o sea, literal hemos encontrado un montón de cosas en nuestra pequeña gran aventura, pero siguen habiendo más y más, así que vamos a ver, porque por aquí hay un fragmento, ¿no?, de estos de Usia y un mecabot, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto, venimos por aquí, soltamos la buena rafaguita de piro. Yo recomiendo en este caso quitaros primero las ruedas pequeñas y luego ya vamos a por el grandote. Pero bueno, siempre podemos hacer la de Eula. Venimos aquí. Se me deja cambiar. No me está dejando cambiar a Eula, no sé por qué. ¿Se me ha enganchado? Lol. Pues nada, curamos. Ante buff, tiro de Xiao. Vamos allá. Ya sabéis, das, arriba, todo el rato así. Vale, ahora aquí pues... ¡Adiós! Y cogemos el cofre. ¡Qué bonito ha sido todo, eh! Vale, pues lo que digo, he conseguido resolver vuestras dudas, he conseguido hacer todo, así que voy a ir finalizando ahora sí que sigue el directo. Y qué puedo deciros, me lo he pasado en grande. Esto no era una misión, era simplemente un poquito de aventuras, pero creo que ha estado muy bien y me dan ganas de ir descubriendo más y más cositas de este juegazo. Ahí veo que hay un cofre también. Y parece que está protegido por alguien, ¿no? Vamos a ir a por él, ya que estamos. De cofres va la cosa, ¿no? Pues vamos a ello. Pero bueno, creo que os digo que ya voy a ir terminando el directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí conmigo dándolo todo. Y la verdad que con ganas de explorar todo esto, ¿eh? Poca broma. Fijaos, aquí está el amigo que está on fire, ¿eh? Tiramos de Jin. Sacamos el bus de Xiao y al lío. Pues fácil, hombre. Adiós. ¿Vosotros también queréis? Pues ya sabéis. Ahora sí, cofrecito. Perfecto. Ya no hay nada más, ¿no? Por aquí. Molan mucho las nuevas áreas, pero lo que digo, están muy llenas. Me mola bastante, o sea, hay cofres por todos los lados y eso se agradece. Por aquí esto sí que creo que ya está hecho, ¿no? Sí, esto parece que está hecho. Está full energy. Vale, voy a revisar simplemente un poquito el litoral. Yo creo que sí, esto también está hecho. Pues ya está, gente. Pues lo que digo, espero que os haya gustado la aventurita. Espero haber resuelto algunas de las dudas. Este caso no era una misión, pero era algo que me estáis pidiendo durante el directo. Y bueno, nos hemos aventurado en ello, ¿no?, para completarlo. No sé ahora cuánto tardaré en subir algo de un nuevo directo, porque lo que digo, quiero grabarme la misión legendaria de Neuvillette. No sé si lo haré en directo o no, pero probablemente sea el siguiente vídeo después de este. Aunque bueno, está el evento ahí que, lo que digo, he hecho en el directo un trozo y el resto supongo que lo pondré más adelante. Pero bueno, pasadlo en grande, disfrutad de verdad de la vida y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo en YouTube, por favor, dejad el buen like, os leo en comentarios y hasta la próxima, viajeros. Oh yeah.